¡Qué lindo tema! Hola, ¿cómo les va? Estamos escuchando, emulando nuestros veranos de la adolescencia, donde mirábamos videoclips de chicas en bikini adentro de... bueno, esas cosas pasaban en los 80, no pasan sí, más. Claro. Pasan más, pero... Sí, pasa. Esta música era música favorita de muchos compañeros. Ahora también hay videos de chicas pulposas. No se hacen. ¿No se hacen más? No, ahora las chicas hacen videos así. Claro, ¿eh? No mueven el trasero. O no. Entonces, ¿por qué no Sabrina y Boys? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico. Yo soy Sabrino. Y en este programa vamos a ver tablets. Tablets para todos los gustos, tablets de alta gama, lindas tablets para que puedan disfrutar en esta temporada invernal, se vean muchas pelis ahí. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Estamos muy bien con este cambio de look que nos ha traído el año. Estamos como para la televisión italiana nosotros. Estamos para la RAI. De acá a la RAI. A la RAI. Tecnorai. Sí. Tecnorai. Estamos tramitándolo para salir. Les quiero mostrar la remera. Les quiero agradecer. ¡Qué buena es esa! Este es estreno, ¿eh? De corazón a Fernando de Minos Remeras. ¿Qué les pasa, Leo? Quiero un clásico de Carpenter, La Cosa. ¡Qué lindo! Esta peli del 82, si no me equivoco. Y yo tengo una villana clásica villana, ¿eh? La tipa que es siempre, pionera de las selfies, la tipa que quería ser siempre joven. Pionera antes de las selfies, ¿vale? Y bueno, no sé, viste, pero el espejo. Está el bien, espejo, sí. El tema de obsesionada por la imagen, ¿sí? Que te da una manzana. Podría ser una buena instagramera la reina malvada, la madrastra. De Blancanieves, la tipa que se transforma en una viejecita para llevarle la manzana y envenenarle, destruirla, matarla. Porque sí, es así de villana, porque no puede soportar que haya alguien más joven y más linda que ella. Esa también es de @minosremeros, así que Fer, gracias por todo. Mientras tanto, el dato tecno de la semana, acá está. ¿Estás cansado de las malas noticias en Facebook? La red social de Meta decidió reorganizar su contenido y separar las recomendaciones en dos pestañas, amigos y familiares por un lado y noticias por el otro. Los usuarios ahora tienen dos pestañas, inicio y feeds o noticias. Noticias permite acceder a las publicaciones más recientes de amigos, páginas y grupos, es decir, al contenido de personas y comunidades con las que el usuario ya haya conectado en Facebook. Inicio es ahora la pestaña principal y es la que permite descubrir nuevo contenido, mirar reels y recibir recomendaciones. Noticias será la sección que nos permitirá armar una lista de usuarios o páginas favoritas como familiares, mejores amigos o celebridades de las que no queremos perdernos nada. Santi te contó que íbamos a ver tablets. Sí. Y vos mirás nuestra mesa, pero chicos, pusieron notebooks. Claro, parecen notebooks. No, son tablets. No, son tablets. Pasa que cada una le hemos adosado su teclado. Sí. Porque estamos en niveles de tablet ya superiores a lo que todos hemos entendido durante muchos años de tablet. Quiero contar. Ustedes tengan en cuenta que hay todo un mercado de tablets baratas, que salen realmente muy poca plata, que salen mucho menos que un celular, y que sirven no para mucho, ¿no? Son como celus grandes para niños. Sí, más que nada para que los chicos vean YouTube. No le busques más, o para chequear algún mail y demás. Acá vamos un poquito más arriba. ¿Vamos por la Lenovo? Arrancamos por la Lenovo, que en este caso es la P11, Lenovo P11, que viene con su funda y viene con su teclado. Hay una versión que viene solamente la tablet, pero nosotros elegimos mostrarte esta que viene con esta funda, que es muy agradable, es muy elegante. La funda es divina porque te saca el tema de los dedos que te quedan pegados. No, y además te saca el tema de tener que comprarle una funda. Sí. Y acá va directamente, vos abrís acá esta patita, te da la altura que vos necesites y tenés, obviamente, una tablet Android, ¿sí? ¿Tiene un lápiz acá atrás? Sí, viene con su lápiz. Viene con un stylus. Viene con su lápiz. El stylus es muy bueno, el stylus de Lenovo. En serio, es muy bueno. Para tomar notas o para dibujar, funciona realmente muy bien. Las cámaras están bien. La frontal, que estás viendo, es de 8 megapíxeles. La trasera es de 13. No te va a sacar mejores fotos que un teléfono celular.
Pero bueno, si la quisieras usar para eso va bien. Sí. Un dato que es importante, porque te estamos diciendo que es muy buena para ver contenidos, sí, es cuánto dura la batería. Tiene una batería de 7500 mAh, esos son más o menos, dicen, 12 horas de reproducción. Sí. Yo me juego que 12 horas es mucho. Tenés un procesador Qualcomm Snapdragon 662, un procesador de 8 núcleos que es poderoso, 128 GB de memoria y 4 GB de RAM. O sea, 128 de almacenamiento y 4 GB de RAM. Podés ponerle una micro SD. Estaba buscando dónde tenés el slot. Sí, lo tiene. Viene con el alambrecito. Acá, para que, claro, para que le tenés mande ese slot, y en ese slot podés ponerle una micro SD y agrandar su almacenamiento, por si querés cargarlo de películas y demás. Y también podés ponerle una SIM porque es 4G. Carga el 80% de la batería en apenas 2 horas. Dato, sí, importante, por si va a estar con la pantalla encendida todo el tiempo. Y muestra la Santi, tiene 4 parlantes. Sí. Sonido Dolby. Acá. Está bien. Si querés poner un auricular, podés, pero si querés parlante, usar el audio propio. Parlante. Y con respecto, y del otro lado tiene uno igual. Y con respecto al auricular que dice Dexter, no tenés un jack de auricular, tenés que meterte por acá, por USB-C, uh-huh, como los celus actuales, o con Bluetooth, ¿no? Porque no tenés un jack de auricular. Fíjate que de este lado solamente tenés los dos parlantes y el botón de power. Lo que tiene de bueno el teclado, o este teclado por lo menos, que es el teclado que viene de fábrica, uh-huh, es que tiene su propio enganche. ¿Ven? ¿Ves que tenés ese enganche magnético? ¿Qué tiene de bueno esto? Primero que haces así y ya está, lo enganchaste. Y tenés un modo, que esto es lo último que te voy a contar, que se llama productividad. Si vos venís acá y en estas son las opciones, y ahí le apagás, ves que dice salir de modo trabajo. Si le digo salir de modo trabajo, se convierte en una tablet Android normal. Pero con el teclado detecta que querés trabajar, justamente. Y se te pasa ahí. Es como la competencia del DeX. Sí. ¿Sí? De, sí, Samsung. Es parecido. Los 128 GB por ahí te quedan medio escasiota, te pueden quedar un poquito cortos. Pero tenés memoria SD si querés agregarle. Exactamente. Te doy los últimos datos. ¿Cuánto vale? Así completa, como la estamos mostrando, sí, 85 mil pesos, más o menos. Algunos lugares más, pero la hemos visto 85. Sí. Sepan que los precios en nuestro país no son para nada estables. Claro, es más, cuando estés viendo este programa no sabemos. Sí. Cuesta 85 y sola, sin teclado, 75. Recomendamos encarecidamente comprarla con teclado porque realmente se convierte en una herramienta mucho más poderosa. Bueno, y último dato, ultimísima apreciación. Es una tablet más que para hacer un reemplazo de notebook, aunque lo puede servir, es una tablet más propia para multimedia. Sí, multimedia. Ese es veredicto TN Tecno. Para Netflix, golazo. Para YouTube, golazo. Para zafar con temas de computación, trabajo, mails, sí, y todo, sí, golazo. Una batería que no se acaba nunca, sí, golazo. Reemplazo de notebooks, tenemos otras opciones. Vamos con otras opciones. iPad Pro 12.9 Wi-Fi, pantalla retina, te acostumbras a la pantalla retina y después te cuesta pasar, incluso a pantalla como la tablet de recién que era 2K, esta es muy buena. Y han mejorado del último retina, este se llama Liquid Retina XDR Mini LED, todo eso para decirte que la pantalla es mejor que la anterior y realmente es el mejor iPad que hayan sacado jamás. Tiene acá el conector tradicional, tiene, sí, 4 parlantes también. Al estar hablando de un producto de Apple, la cámara es un avión. Sí. Como son todas las cámaras de todos los... Date cuenta que ya este dispositivo viene con USB-C, viene con un Thunderbolt USB-C. ¿Sí? Y la cámara es una cámara que tiene la más importante, que es la que estamos viendo, tiene un gran angular de 12 megapíxeles, exacto, y una apertura de 1,8. Es una cámara linda. Ultra gran angular. Sí. Bueno, tiene las definiciones, tiene especificaciones de cámara de un iPhone, con lo cual, a diferencia de otras cosas que te hemos contado, acá sí tenés una tremenda cámara con esto. Gracias a la gente de MacStation, ante todo. Cuando dijimos que queríamos probar esta, te mando el kit completo. Te mando, bueno, el Magic Keyboard, te mando el Magic Keyboard. Se llama Magic Keyboard, es el que va abajo. A nivel hardware es perfecto, como suelen ser todos los productos. Y fíjate que acá, mirá donde tengo el dedo pulgar, acá tenés otro conector. Es un expansor de puertos. Un expansor de puertos. Un expansion port. Y fíjate que cuando la desplegás así, tiene incluso todo el menú abajo. Es una Mac. Te arma una Mac. Es una Mac. Lo convierte casi en una interfaz de Mac. Sacame una foto, a ver. Ahí está. Ese es el gran angular. Y podés ponerle incluso un ultra gran angular. Tíralo ahí, mira, el otro costado. Ese, ahí está. ¡Wow! Mira lo que es esto.
este, el ultra gran angular. Esto es zarpado, ¿eh? Porque estamos viendo lo que generalmente ves en un iPhone, pero en este caso lo estamos viendo acá. Para que voy a ir ahí. Es tremendo. Entramos todos, somos un montón. Es tremendo. Pueden entrar los camarógrafos, sí. Todo. Lo que te da también, iPad tiene un gran repertorio de aplicaciones. Y son tablets que te pueden permitir de pronto hacer streaming, solamente con la tablet, hacer streaming y tener posibilidades de edición de video, de grabación de video. O sea, es realmente una herramienta muy completa y es un reemplazo de tablet. Es compatible con el Apple Pencil 2, la segunda generación del Apple Pencil, y que también es muy práctico, pero que viene aparte, ¿sí? Igual que el Magic Keyboard. Que viene aparte. ¿Podés usar un Magic Keyboard anterior? Sí, podés usar. Este es el que encaja justo. Este es el que encaja justo, justo. ¿Cuántas versiones hay? Hay versiones de almacenamiento desde 128 GB hasta 2 teras. ¿Sí? 128, 256, 512, 1 tera, 2 teras. Y en las dos versiones, solamente Wi-Fi y 4G, ¿sí? O 5G. Acá la tenés para video directo. Estás viendo. Es justo el mejor programa de la televisión argentina. Sí, exacto. Mirá el audio. El tema es que. Pará el audio, déjame ver el audio. Sí, a ver. Suena, ¿no? Ahí está. SOS for Love. Sí, el parlante está muy bien. Y suena bien. Dolby Atmos, 4 parlantes, una batería que te da hasta 10 horas de almacenamiento. La pantalla, este Super Retina XDR. Después te termina costando en vida de batería. No te va a dar más de 10 horas de reproducción continua de video. Igual de todas maneras es un montón, ¿sí? Una pantalla tan grande que te dé 10 horas de batería. Un dato importante que tiene que ver cuando te hagamos el resumen final. El trackpad del teclado, sí. Que está acá abajo. Justo tenemos un modelo blanco. El trackpad viene preparado para los multigestos que tienen las Mac. ¿De acuerdo? Si usas un dedo, dos dedos, tres dedos para agrandar, claro. Para sacar, para achicar. Y obviamente, por supuesto que la pantalla es táctil, ¿no? Pero si la vas a usar como una notebook, esto equivale al trackpad de cualquier MacBook. Así como lo estamos mostrando, con el teclado es más cara, ¿sí? Y por supuesto en Mac Station tienen todas las fundas y todos los accesorios por si querés agregarle el Apple Pencil, el Apple Pencil 2 o este Magic Keyboard. El Magic Keyboard solamente... El teclado. Hoy, solamente el teclado, el Apple Magic Keyboard, hoy sale 85 mil pesos. Hoy, ¿sí? Mañana no sé. Pero hoy sale 85 mil pesos. Y la tablet, esta que es de 128, hay una de 256. Sí. La más chica es esta, 128 GB. Wi-Fi. ¿Lo digo? Sí, claro. 325 mil pesos. 325. Y de ahí dos te están pidiendo por allá. Tiene el chip M1, que es el chip más avanzado que tienen los dispositivos de Apple, que es el que desarrollaron ellos mismos. Es espectacular, muy rápido. Te damos el veredicto TN Tecno de esto. Sí. Si estás buscando una tablet para que los chicos estén en la ruta, en el asiento de atrás, en el auto, no es la tablet. No, claro. Si sos un tipo que no está dispuesto a comprar accesorios, comenzando por una funda, no es la tablet para vos. Te va a romper, se te va a rayar. Esto netamente... Es una tablet preparada para alguien que está buscando prácticamente un reemplazo de notebook. Sí. No es que puede ser un reemplazo. Si no estás buscando un reemplazo de notebook, por ahí es mucha máquina. Sí. Demasiada. Es la mejor tablet que puedes tener, ¿eh? Sí. Punto. Sí. Punto final. La mejor tablet que podés tener. Como siempre, la conseguís en Mac Station con todos los accesorios, un lujo, le pedís lo que quieras y te lo consiguen. Gracias a los chicos Mac Station. Cuota, soporte, todo. Siempre. Ahora, la próxima. Si a vos te había parecido que esa era grande... esa... Bueno, esta es más grande aún. Esta es la Ultra. Tab S8 viene en tres gustos. Vienen Tab S8 normal, Tab S8 Plus y Tab S8 Ultra. 14.6 pulgadas, Super AMOLED. Bueno, en Super AMOLED ya estamos más cerca de lo que hablábamos de Retina recién de Apple, ¿no? Claro. Estamos hablando de muchísima definición, altísima definición. ¿Lo vas a notar cuando vuelvas a una pantalla común? Sí, lo vas a notar. Claro. ¿Cómo se ven estas pantallas? Tengan en cuenta que les habíamos mostrado una tablet como la P11 que tiene 2000 por 1200 píxeles, ¿sí? Que es una pantalla de 2K. Acá ya tenés 2960 píxeles por 1848 píxeles y a diferencia de, por ejemplo, la Lenovo que tiene 60 Hz, que es una pantalla normal, esta te lleva a 120 Hz también. La calidad de video. El procesador más avanzado que tiene Samsung, que es el de 4 nanómetros octa-core, Android 12, un peso de 726 gramos, que es
bastante, pero no tanto. Siempre con esto, y cuando lo uses o si intentás usarlo como reemplazo de notebook, vas a encontrar que es mucho más liviana que una notebook. Sí, sí, totalmente. Mucho menos que un kilo. Y te digo más. Es como la notebook más liviana que puedes encontrar. Y te digo más, las baterías de las tablets duran más siempre. Claro. Han sido pensadas para usarse no conectadas. Así es. Te da esta, que es tan grande y por lo tanto tiene más batería, te da 14 horas de reproducción de video. No sé si llega a 14, tenés que tenerlo otra vez, insisto, 70% de la pantalla, ¿no? 70% del brillo, como para que se banque tanto. Y después tiene lo que tienen los teléfonos de la línea Galaxy, el sensor de huella digital. Tiene sensor de huella que está por acá, viene con el teclado y viene con el lápiz. Eso está buenísimo, ¿sí? Porque te olvidás de la funda. Es más, de hecho, bueno, por supuesto podrías tener una funda que la tape, pero si tenés el teclado, vos haces así y ya te queda con una superficie de goma en la parte trasera, que es esta la que abre esta tapa, que es el pie que recién tenía yo abierto ahí, ¿sí? Y del otro lado también una tapa de goma, que es la que esconde al teclado, ¿sí? Pero ya viene preparada como para que la guardes así y que no se dañe. Las cámaras son, las frontales de 12, la sí. cámara trasera es de 13 con 6 megapíxeles ultra wide. Si vos tenés, te digo, una tablet con una cámara de 13 megapíxeles más una de 6 megapíxeles ultra sí. wide, bueno, tenés una cámara que está buena. Y de frente, es más, sí. tiene más wide sí. que el iPad. Bastante sí. más, te diría. ¿Que el otro? ¿Cómo los dos? Sí. sí. Puede ser que tengamos más. Tiene un poquito más. Y dale vuelta si ves la otra cámara, porque también es muy buena y también tiene wide. La frontal tiene 12 megapíxeles wide y 12 megapíxeles ultra wide. Está buena, loco, entra todo el estudio. Sí, porque acá, además vos tenés en cuenta que esa es la cámara con la que haces videoconferencia, ¿no? Bueno, precio, vamos al precio de esta. Es cara sí. también, ¿eh? Es cara. Es una tablet muy grande, muy, muy linda y muy hermosa. Sale 300 mil pesos. Bueno, hacemos un repaso brevísimo por todo esto. Te mostramos sí. hoy tablets ya camino a las notebooks directamente. La primera, esta que sí. tenemos acá. La Lenovo P11, 11 pulgadas, una tablet muy interesante, especialmente para multimedia, aplicaciones de oficina, para trabajar, para dibujar, para retocar fotos, para lo que quieras. Tablet P11 muy elegante. La última, la blanquita, el último iPad en este caso. El más nuevo, el iPad Pro de 12,9, versión de 128 y Wi-Fi. Y con su Magic Keyboard, ¿no? Por supuesto. Y después tenemos la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, descomunalmente grande, con 14. Una pantalla de 14.6. Qué bárbaro eso. Impresionante, y con su teclado incorporado. Bueno, amigos, opciones en el mundo tablet. Nada de esto es para niños, pero bueno, los niños lo querrán. Quédate que tenemos bien. Más TN Tecno.